Younger than that last time, so how you got it? Merci d'être là. Merci ça. Très content de vous accueillir. Merci d'avoir mis la paix. Et allez, Titi. Comment est-ce que tu es? Oui, voilà, c'est mieux. Voilà. Ayuda. Eso se va a arreglar. Mirando para aquí, para los fotógrafos. Vale, ok. Te veo. Ya lo sé, me voy a poner delante de ellos. Anda. Parties, Spanish and Catalan, and we invite. Invitados e invitadas. Quiero dar igualmente la bienvenida al vicepresidente de Bolivia que está aquí con nosotros y que me confirma hace unos minutos que no ha tenido ningún problema en el vuelo. De los intereses del capital y que el origen todos y todas los que estamos aquí conocemos y sabemos que vienen ya de lejos. Desde el consenso no podíamos poner de acuerdo. Y es en torno a la exigencia del cumplimiento de la declaración contra la protesta de los venezolanos. No quiere ni tan solo que protestemos frente a los y trabajadoras, sin los cuales, sin la unidad a través de los propios. Y uno de los últimos que nos lo han recordado ha sido Warren Buffett. Y nos ha recordado que hace negocio del sufrimiento de los esenciales. La tasa de paro es importante en Grecia, que es el país que tiene más porcentaje de paro de todos los países de la Unión Europea. Es un problema social que genera pobreza y exclusión social, pero que impide también especialmente el desarrollo, especialmente los países que se han incorporado los últimos a la Unión Europea, es el propio presupuesto de la Unión para el sexenio 2004-2020. Que se ha reducido al 0,95% del Producto Interior Bruto. Es el presupuesto más bajo de los últimos 18 años de la Unión Europea. Y eso significa sencillamente que faltan recursos para la vertebración territorial, pero especialmente para la vertebración social de aquellos que precisamente más están necesitando el apoyo, la fraternidad y la solidaridad del resto. Así no es posible que se pueda avanzar en la Europa que queremos y que queremos construir la Europa social. Los 6.000 millones de euros que dedican a algunos países